Buenas tardes, Sergio. Bienvenido a Málaga. Te iba a preguntar, en una semana tan difícil como la que se ha vivido, ¿cómo te ha encontrado el vestuario y también sobre el debut? Jugaste poquitos minutos, pero ¿cómo te sentiste en la Rosaleda? Bueno, pues el equipo me lo he encontrado muy unido, ¿no? La verdad que al final, por ciertos temas que han pasado, pues es un bloque que se tiene que aislar de todo y me he encontrado un bloque fuerte, preparado para afrontar una segunda vuelta difícil y muy competitiva que nos viene y bueno, en lo personal pues contento. Como dices, son pocos minutos de los que disfruté ayer, pero bueno, los primeros para debutar, para encontrarme con una Rosaleda que tuvo una buena entrada y animó al equipo muchísimo y eso siempre se agradece y nos ha ayudado un montón. Y nada, preparado a partir de ahora para lo que venga y para seguir ayudando al equipo en lo que pueda. Buenas, bienvenido a Málaga, Antonio Gallardo de AS. Quería preguntarte un poco, no has podido jugar mucho el primer tramo de temporada en Ponferrada por lesiones, entiendo, y quería saber un poco cuál es tu estado actualmente y para aquellos que no te conozcan, que no te hayan visto jugar, ¿cómo es Sergio Buenacasa como futbolista? Bueno, muchas gracias. Me encontré con la mala suerte de tener una lesión en pretemporada. Una semana de empezar la liga tuve una roturilla muscular. Y bueno, me condicionó un poco para luego entrar, la importancia que creía que podía tener en la Ponfe. Y bueno, eso ha hecho que tuviera que buscar una salida y bueno, pues caído aquí. Estoy súper feliz de estar en el Málaga, para mí es un cambio a mejor mil veces. Y bueno, pues vengo aquí a darlo todo como futbolista. Pues bueno, soy un tío que va a intentar siempre dar el máximo al equipo, por delante de mi propio beneficio y pues, como jugador, creo que soy un delantero dinámico que le gusta con tener campo para correr, que se mueve bien entre espacios y bueno, que siempre que esté cerca de gol, pues intentaré por lo menos hacer goles y ayudar a que mis compañeros los hagan. Decías que tu objetivo es marcar goles y ayudar a que tus compañeros los hagan y a nivel colectivo, ¿qué plantilla te has encontrado? No sé cómo ves al equipo. Por aquí la situación extradeportivamente y deportivamente es delicada. ¿Cómo ves al equipo y qué aspiraciones le ves? ¿Qué potencial le ves? Al equipo lo veo muy fuerte, la verdad, y me he encontrado con un grupo de jugadores que si tú miras la plantilla, es una plantilla con jugadores importantes y que bueno, que son jugadores que tienen mucha experiencia y mucho trabajo y por eso yo creo que el equipo de donde está solo puede tirar a mejor, eso es lo que yo creo y lo que yo confío. Pero no creo que nos tengamos que marcar ninguna meta a largo plazo porque esta categoría te demuestra que en tres jornadas subes, en tres jornadas bajas y yo creo que la meta de este equipo es ser lo suficientemente humilde como para, aun sabiendo que somos el Málaga y eso conlleva cierta responsabilidad, saber que el objetivo tiene que ser los tres puntos de cada siguiente partido y salir a morir cada partido y eso es lo que vamos a intentar empezando el viernes por el Fuenla. Muy buenas, Félix Godoy de Málaga Hoy, bienvenido a Málaga, Sergio.
¿Cómo se producen los contactos? ¿Con quién habla? ¿Con quién hablas? ¿Cómo te decides? ¿Si te costó mucho o poco? ¿Qué fue clave en todo esto? Nada, pues una situación en la que yo estoy a disgusto con mi rol en un equipo. Hablo con el Mallorca en este caso porque pertenezco al Mallorca y con mis representantes, y bueno, pues se toman los contactos, entre ellos salen ciertas opciones, y la que a mí me llama, la que a mí me ilusiona es la de venir aquí a Málaga, ¿no? Y entonces en cuanto puedo me decido, y bueno, si intentar resolverlo antes posible, pues porque bueno, la Ponfe es verdad que facilitó y no puso ninguna traba, pese a no ser su idea la de dejarme salir, pero bueno, es verdad que también pues le tengo que agradecer que entendiera mi situación de querer salir y la ilusión que yo tenía por venir aquí la segunda vuelta a jugar a Málaga. Antonio, quería preguntarte, quería saber si, no sé si es para ti la pregunta o para Manolo, si es una cesión pura y dura hasta 30 de junio sin opciones, sin cláusula, o si hay posibilidad de que se amplíe, si algún tipo de cláusula en ese sentido. Sí. Nada, son de una cesión hasta junio, pero bueno, en fútbol nunca, creo que nunca se sabe, o sea, no sé qué va a pasar el año que viene, por más que tenga contrato, esto es el fútbol que cambia cada día, con contrato, entonces bueno, yo vengo aquí a estar 5 meses en principio, a dar el máximo de mí y a ayudar al equipo. Hola, ¿qué tal? Sergio, soy Sergio Cortés del Diario Sur, bienvenido a Málaga. Quería preguntarte, tu llegada coincide con el relevo en el banquillo, la llegada de Sergio Pellicer. ¿Qué has visto en los primeros días con Pellicer de como entrenador? ¿Qué tipo de entrenador has visto en él? Pues creo que es un míster que para empezar conoce el club a la perfección, lleva aquí muchos años, sabe lo que representa Málaga, y si no lo transmite para que nosotros cada partido como ayer mismo salgamos a defender a la afición, al equipo y que no quede nada por nuestra parte por poner dentro del campo. Pero tampoco ha tenido tiempo para hacer grandes cambios porque la verdad que ha sido muy poquitos días para preparar un partido, y ahora en otros 2 días nos viene otro, pero bueno, la verdad que bueno, ha dado ánimo al equipo. Ayer el equipo estuvo bien y vamos a intentar seguir en ello y mejorando poco a poco. Esta para Manolo. Te sientas por primera vez presentando un fichaje de un futbolista. Un poco, ¿cuáles son tus sensaciones también como director deportivo malaguista que eres? Y por otro lado, que nos cuentes un poco qué te lleva a decantarte por Buena Casa, sabiendo las dificultades que tiene el Málaga para fichar. Bueno, primero darle las gracias a Sergio por ponerlo todo tan fácil a la hora de poder incorporarlo. Fue fundamental. Y bueno, Sergio es un jugador que ya teníamos controlado, ¿no? de tiempo atrás, y cuando tuvimos la posibilidad de poder traerlo no tuvimos ningún tipo de duda. Es un jugador que venía en una línea bastante positiva y que bueno, por la desgracia de la lesión hemos podido tener la posibilidad de incorporarlo en este mercado, ¿no? Tenemos mucha confianza en él, porque sabemos lo que es capaz de dar, y ahora pues solo él tiene que tener un poco de suerte, que se le dé el escenario para poder demostrarle la clase de jugador que es. ¿Puedes definir un poco las características? Bueno, como ha dicho él, es un jugador que nos da polivalencia, que puede jugar como delantero y también tirado a un costado. Es potente, le gusta ir a los espacios. Tiene buen disparo desde la frontal y también pues una de sus características es que tiene gol, ¿no? Él lo ha demostrado. Últimamente pues bueno, no ha podido tener la continuidad para seguir haciendo goles, pero bueno, por su manera de definir y demás, hemos visto que bueno, que en ese aspecto se mueve bien. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Muchas gracias. Lo esperamos en el campo principal, que va a hacer su cuesta largo para los medios gráficos, ¿vale? Sergio,